tenemos algo por qué agradecerle. Wow, si nosotros no pudiéramos darle gracias a Dios en esta noche, seríamos bien malagradecidos. Porque el simple hecho de estar aquí respirando, de poder estar conectados los unos con otros, aún a la distancia, a mí me parece tan hermoso. Que como yo no voy a decirle gracias a mi Rey de Reyes, como yo no le voy a decir gracias a mi Señor cuando yo tengo un techo, como yo no le voy a dar gracias a mi Señor cuando mis hijos están saludables, como yo no le voy a dar gracias al Señor después de Él haber restaurado mi vida, después de Él haber roto las cadenas que me ataban, después de Él haberme transformado en la mujer que yo soy hoy en día. Wow, si yo no pudiera decirle gracias, Señor, sería muy mal agradecida. No tendría palabras. Yo creo que todos en esta noche deberíamos, en el lugar donde estemos, levantar las manos y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has permanecido fiel. Porque hasta el día de hoy, Señor, tú me has guardado. Porque hasta el día de hoy, Señor amado, hay mucha gente allá afuera sufriendo, pero tú, Señor, has estado conmigo como un poderoso gigante. Yo creo que todos, cada uno de nosotros en esta noche, si tú estás ahí conectado, yo estoy segura que tú tienes algo por qué darle gracias a Dios. Yo estoy completamente segura. Si tú tienes el privilegio de poder estar escribiendo, de poder estar conectado aquí en Facebook, yo estoy segura que tú tienes muchas cosas por qué darle gracias a Dios. No tengo la menor duda de eso. Dios es tan maravilloso. Cada día que pasa yo me enamoro más de Él, porque es que Él es tan maravilloso. Mi Dios es tan poderoso, un Dios que no me juzga, un Dios que me ama con un amor incondicional, un Dios que no me ve como el hombre me ve, sino que me ve como el más valioso tesoro. ¡Aleluya! ¿Cómo no le voy a dar gracias a mi Rey de Reyes? Mi alma alaba al Señor. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Poderoso tú eres, Señor. Quiero cantarles una oración que de verdad me la aprendí ayer mismo y me llegó tanto al corazón que yo dije, la tengo que cantar, sea como sea, porque es para darle la gloria y la honra a nuestro Rey de Reyes. Y esta adoración se llama Mi Dios Está Aquí. Quizás es vieja, pero para mí es nueva, así que yo quiero que ustedes la escuchen y que ustedes comiencen allá en su casa a adorar el nombre del Señor, que ustedes comiencen a darle la gloria, la honra, porque